con un invitado muy especial que viene desde aquí, desde la ciudad de Barcelona. Y según como dice la gente en la calle, él tiene la salsa. Él se conoce como Mario Sánchez, pero en el mundo artístico es más conocido como Saucy M. Parcero, bienvenido a Zoom Hits. ¿Cómo bueno. estás? <laughs> ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento por la energía que transmites. Una persona como tú que desde que llega al plató, desde okay. que te saluda, como que te, te, te comparte todo ese, ese flow, ¿no? Esa salsa, <laughs> ese salseo que te caracteriza. Agradecido, muchas gracias. La verdad que es todo un placer, chicos, estar con vosotros. Es increíble poder hacer esta interview con vosotros y nada, vamos a tope a lanzar el <laughs> <mi> nuevo single. <risa> <risa> vamos a hablar primero que todo que hoy, 15 de noviembre de 2019, estás lanzando de manera oficial y a nivel mundial tu nuevo single Shake It. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, pues viene a ser que Shake It eh, viene de la mano de Level Music y nada, es una oportunidad muy grande que me han dado Level Music de poder hacer música con ellos. Y la verdad, que nos juntamos en el estudio, sacamos todas las bombas que teníamos entre todos y pff, salió Shake It. Y la verdad, que muy contento. porque... De momento, para todas las personas que quieran escucharlo, pueden hacerlo a través de todas las plataformas digitales y el videoclip. Aclaremos el tema del videoclip porque todavía no cuenta con un videoclip oficial. ¿Tendrá videoclip oficial esta canción? Si Dios quiere, sí. <laughs> si los números no funcionan bien, que yo creo que sí, por supuesto, eh, podríamos tener un, video, un futuro videoclip, por supuesto, claro que sí. Eres del año 93, sí. pero desde muy pequeño empiezas ya con el deseo de, de estar en el mundo artístico, tienes el flow para estar en el mundo artístico. Contame cómo se da la incursión en la música. Eh, básicamente desde bien pequeñito a mí ya me gustaba dar el show con la familia, con los amigos. Mario, sal para afuera. Venga, cántanos algo. Mario, para arriba. Entonces siempre me gustó un poco el dar el show, dar el cante también, y nada, como decimos aquí en Barcelona, dar la nota también, pero a la buena manera. Para la gente de Latinoamérica que te vea y diga, dar la nota, ¿qué significa dar la nota? Dar la nota es como estar pegado en cualquier fiesta que vaya ¿no? Intentar estar pegado en cualquier fiesta que vaya. Pues siempre que diga, tiene que ser el centro de atención, siempre ¿Cómo? tienen que mirarlo a él. Bueno, se intenta que digan, ¿quién carajo es este tío? <laughs> Hace poco también estuviste eh, participando en un reality, eh, un reality show o en un programa de la televisión nacional aquí en España. Sí, por supuesto, fue un TV show de aquí de Barcelona, un concurso que la verdad básicamente es de preguntas, pero fui también a promocionar un pequeño. Aprovechoso. Yo aproveché el espacio, el espacio para aprovechar <laughs> mi pequeño cover que hice de música y nada, y aprovechamos para. Que la gente nos escuchara y darnos la oportunidad, por supuesto. Pues sí, pues, mire qué oportunidad se le dio. La familia de Level Music ya lo acogió como uno más de sus integrantes y ahora estás con ellos. Eh, ¿Cuáles son los planes que tienen con, junto con Level Music y South EM para lo que viene en tu carrera? La verdad que está muy, estoy muy excited de lo que viene y me encantaría poder decir mucho, pero mucho más de lo que me tengo que guardar. <laughs> pero o se vienen cosas muy fuertes, se vienen cosas muy duras, eh, cosas que van a estar muy pegadas. A mí me encantan y al grupo también le gusta mucho, al equipo, así que vamos a ver, vamos a ver qué sale, porque la verdad que el feedback de amigos, eh, familiares es bastante bueno y nada, esperamos con los brazos abiertos que les guste a toda nuestra gente. A ver si es así, yo espero que también sea así, tienen que ir a seguirlo en todas sus redes sociales como arroba.sauciin para que para que puedan conocer más de su música, de su vida, de su carrera y estén pendientes también de lo que se viene para todo lo que es la vida artística de este joven que está comenzando pero que seguramente va a llegar muy lejos. Cuéntame, ¿por qué ese, ese Spanglish que te veo como muy, muy fuerte? Ok, pues este Spanglish se debe a que yo desde bien chiquitito ya me había gustado todo el mercado americano, todos los raperos americanos, todos los trappers, America, american trappers, toda esta... Vaina de allá, pero mezclado, porque, porque también seguía mucho a artistas latinos pioneros del reggaetón, como Daddy Yankee, Teo Calderón, Don Omar, los seguía wow. mucho. Entonces, yo quise siempre combinarlo, hasta que mm, hace poquitos años llegó Corey B y dije: Ok, <risa> <risa> mi propósito, para decirlo así, sería como un male version, <laughs> una okay. versión masculina de Corey B. Hacer <laughs> algo como un mix así bien duro. Y la verdad que sí, me gusta mucho combinarlo. Y por eso me gusta mucho lo que hace ella también. ¿Podríamos decir entonces que Saucy fue un visionario desde bien pequeñito de lo que iba a pegar en esos tiempos? Podría decirse. <laughs> ¿Y por qué llega el nombre de Saucy M para alguien que se llama Mario Contalo? Es, es bastante curioso porque eh, yo siempre intento, bueno, llegar al al máximo de público posible, ¿ok? Entonces, nada, yo soy muy chapalante, un poco cara dura, y bueno, cuando veo que hay oportunidades para cantarle a otras muchachas o otros muchachos o personas, <laughs> pues aprovecho. Y nada, para una a un grupo de muchachitas en concreto, en Paseo de Gracia, que iban con un flow bien bacano, bien duro, como rompedoras. Ellas se estaban comiendo la... Okay. Básicamente se estaban comiendo la street, y ¿ok? era la sensación del bloque, como dice la canción. Y como, y, la igual, ahí... <laughs> Aprovechás de se las paradas, se les dice. Aprovechás de paradas. Hola muchachita, mira, sorry for bother you, porque tenían pinta como de, de, ¿De foreign esa? foreign people, Ajá. ¿no? Dije, mira muchachita, eh, eh, disculpar, sorry for bother you, I can speak you some bars, because actually I'm, I'm a rapper, I'm a trapper, I actually make some music in, in Spanish, both in English. So, yeah, can I speak some bars? Eh, y ella me dijeron palante, ok, go ahead, honey. <laughs> nice, nice, nice. Me dijeron, go ahead, honey. Yo digo, ok, ¿estás listas? <laughs> y nada, le metí un poquito de, de flow tanto en Spanglish como, oh, como yeah. en, como un flow así latino que eso también. Que también está gustando mucho por allá. Sí, totalmente. Está muy pues, bueno, mismo. Está pegadísimo. ¿verdad? Tú ves Insta Stories de Kylie Jenner, Kim Kardashian. Todos con eh, reggaeton. Todas fútbol, están con, sí, sí, haciendo sus cositas, posando en la cámara y ellas te salen con aquí, con, con Bad Bunny, J Balvin, te salen con lo más duros de los No, y de, de, hecho, ahora. de hecho solo hace falta ver las colaboraciones que están saliendo últimamente totalmente. entre artistas latinos con artistas de América. Y que, me encanta esa fusión sí, increíble porque sale un resultado. Pues a lo que íbamos. Entonces, para las muchachitas, <laughs> discúlpame, para las muchachitas les dije. ¿Estáis ready? Nada, un ready. Y cuando terminé, justo cuando terminé, muchas de ellas dijeron: Ok, ok, I like it, I like it, I like it. Y una de ellas en concreto dijo: yo, you got the sauce. Y le dije, ok. <laughs> me quedó tan impactado el piropo, porque para mí fue un piropo muy grande sí, que me sí, dijeran sí, bueno, que yo tengo la salsa. Estuve muy agradecido porque viniendo ya de allí, de USA, la verdad que es un piropo muy grande para mí. Y nada, le di caña, le di caña en casa y le dije, ok, me gustó lo que me ha tirado esta muchacha de I got the sauce. Busqué, busqué y nada, eh, fui mirando, le di vueltas al nombre, le di vueltas al nombre y salió saucy. Pero le cambié la U por la W. Saucy, y ahí tenemos la M de Mario. Me ahí está. Yo, ¿no? Pues mi hermano muchas gracias por haber venido a presentarnos su tema. Quiero que invites a toda la gente aquí tienes tu cámara a que siga toda tu carrera en las plataformas digitales, a que espere tu música, que en el 2020 seguramente vas a venir con mucho más material y que sobre todo apoyen este nuevo tema que salió hoy al mercado, shake it. Shake it. Así es chicos. Eh, nada, hoy salió mi nuevo tema, Shake It. Es mi primer sencillo, my first single. Así que nada, está en todas las plataformas digitales. pedirla en vuestra radio favorita y nada, vamos que nos vamos con Shake It. La podéis encontrar en Spotify, me podéis encontrar en todas las redes como Saucy M, s a -W -C y underscore M. Y nada, muchísimas gracias chicos, gracias a todos mis fanáticos y nada, vamos creciendo. I'm 2DM Zavazzi.